Sí. Bonsoir. Bona tarda. Uh, comencem la roda de premsa de Mitchell i Estuani. Demaneu torn. Dieu al mitjà el Michal nom. Uh, ok, we start the press conference of our coach Mitchell and our captain Christian Estuani. Please say your name and the, the media. Uh, ok, let's go. Hola, aquí el Sula de, de la cadena Ser, para que te yugas y también para Carrusel. Uh, quería hacerte primero una pregunta a ti, Cristian. El mister dijo hace unos meses que tendrías el premio de ser capitán, de llevar el bracelete de capitán en el primer partido de la historia del Girona en Champions League. No sé si te lo ha dicho ya hoy, si habéis hablado de esta situación. ¿Y qué supone para ti, después de tanto tiempo, estar ante un escenario de este tipo? Gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad que para mí es un, un orgullo ¿no? y un honor eh, poder eh, ser parte de todo esto. Sin duda que es muy especial, eh, no solo por, por lo que significa eh, para, para nuestro club jugar eh, la primera Champions League, sino también por, bueno, eh, por todo lo que, lo que he vivido y lo que he pasado en este club, tener la suerte y el privilegio de de poder eh, disfrutar de un partido como este. La verdad que bueno, no, yo creo que no me va a dar ¿no? la, la vida como para agradecer el detalle que ha tenido el entrenador. Y, y también pienso y lo siento que, que creo que él siente que, que me lo merezco. Entonces también eh, por ese lado también siento orgullo porque eh, es un día para mí soñado, ¿no? soñado. Que, que lo he intentado hace mucho tiempo y que lo, lo, si todo va bien lo voy a conseguir con el club, el club de mi vida ¿no? Hola, una pregunta para, para Cristian eh, eres luna del mundo deportivo eh, eres un veterano, eres un capitán pero en este tipo de partidos eh, quizás eh, no eres tan veterano ¿has soñado, o sea, te ha costado dormir ¿has soñado con poder hacer un gol o si te ha costado, si te ha quitado algo el sueño eh, venir hasta aquí Sí, mira, sin duda que una vez que se ha hecho realidad que, que hemos conseguido la clasificación a, a la Champions con la, la gran temporada que hizo el equipo la, la temporada pasada, a partir de ahí eh, es obvio que uno se empieza a imaginar y a, a plantear situaciones que, que cuando apoyas la cabeza en la almohada eh, ¿no? te, viene, te vienen esos momentos a, a la cabeza y sí, obviamente que, que lo he pensado mucho. Eh, tengo muchísimo deseo de poder eh, ayudar al equipo, de poder eh, disfrutar el partido, de competirlo y, y obviamente de, de hacer un gol o, o dos o lo que se pueda. Pero, pero sí, sin duda que es una instancia ideal para mí. Es verdad que en Champions no tengo experiencia, va a ser mi, mi, mi primer partido. Eh, y bueno, eh, también creo que todo el camino que... Que he tenido que eh, que en el fútbol hasta, hasta aquí me ha llevado a, a llegar con, con una experiencia y una madurez que, que seguro me, me va a ayudar para, para el partido. También le va a ayudar también a, los, a los compañeros, dándole todo el, el apoyo dentro y fuera de, del terreno de juego. Sí. sí, la última es Sí, eh, para Estubani ahora. Eh... Michel dice que está lejos de la élite, que no se considera top, al contrario de Luis Enrique, que sí que lo ve top. ¿Vosotros, eh, tú como capitán, cómo lo ves y si crees que puede jugar, aparte de esta primera, muchas más, puede entrenar muchas más Champions? Bueno, primero, ojalá que sea la primera de, de muchas, evidentemente. Pero no es porque esté aquí, sino que eh, él sabe perfectamente lo que, lo, que, lo que pienso de él, pero no, no está más decirlo, y más en una distancia como esta, que nosotros es el el mejor entrenador que podríamos tener. Eh, estamos convencidos de eso. creo que llevamos mucho, mucho tiempo trabajando juntos con, con, mucho de, con muchos futbolistas y, y bueno, creo que eh, todo lo que se ha conseguido en este tiempo él es gran artífice porque eh, ha sabido, como él ha dicho antes, ha sabido poder sacar rendimiento, el mejor rendimiento a cada futbolista. creo que, que lo que ha hecho en este club es excepcional. Eh, nosotros, la verdad, que sentimos que lo tenemos a él, que es nuestro guía y que eh, tenemos plena confianza. Y bueno, eh, a nosotros nos queda eh, poder desplegar en el campo de juego eh, todas las herramientas que él nos brinda. Así que eh, con, con el equipo que tenemos y con el grupo de jugadores que hemos formado esta temporada, no tengo ninguna duda de que, que vamos a hacer otra gran temporada y queremos, bueno, eh, seguir haciendo historia con la con la mentalidad de, de, de ganar, ¿no? Creo que eso es importantísimo, eh, mantenerlo en el tiempo y, y nos va a ayudar de cara al futuro y para, para todo lo que viene en estos momentos. Sí, la última, de las one Jorge Agüero para Radio Nacional de España, eh, para Cristian Estuani, el capitán. Hola, Cristian. Eh, bueno, al hilo un poco del, del tema de los, estos dos últimos días, estas últimas horas, la sobrecarga de partidos, decía Rodri hoy en una rueda de prensa, incluso... Que se podrían plantear los jugadores ir a la huelga. Al futbolista del Girona, en esta circunstancia, ¿este tema le ronda mucho la cabeza? ¿Le sobrepuede la ilusión que hay por el debut en la Champions? ¿O también piensa en esto? Gracias. Bueno, sin duda que para, bueno, en, el, en el momento que estamos hoy en día, que es para prácticamente debutar en una competición que para nosotros es histórica, obviamente que los focos para nosotros están eh, eh, en esto, sin obviar que, que es muy, muy importante el tema de, de la recuperación de los futbolistas, porque creo que también para, eh, para el rendimiento de, de nosotros, para el espectáculo, para, para el fútbol en general, es muy importante poder tener eh, a los jugadores en las condiciones óptimas. Eh, y bueno, ojalá que, eh, bueno, que en, en este tiempo bueno, se po nosotros podamos notar que, que se tiene muy en cuenta esa situación y que los jugadores puedan sentir que, eh, que están protegidos en eso y que podamos brindar y dar lo mejor que, que tiene cada uno. Mmm, con, bueno, nuestra mejor condición física, ¿no? Que eso, evidentemente, que se ve reflejado en, en los partidos que vamos a jugar. Al final eso hay que cuidarlo, creo que hay que mimarlo mucho, hay que cuidarlo y esperemos que, que bueno, que, que estén en, en ello. Sí, entonces, Sten, merci. Bueno, buena tarde. Muchas gracias. Bueno.